Fundamentalmente contarles que sí, el Consejo Deliberante en la sesión de ayer aprobó una ordenanza con el apoyo de todos los bloques que tiene que ver con establecer algunas normas para prevenir la venta de pirotecnia que no esté en condiciones o que no esté aceptada, ¿no es cierto?, con todas las normas de seguridad. Fundamentalmente este proyecto surge, por un lado, a instancias de la presencia que estuvo el jefe del cuerpo de bomberos aquí en el seno del consejo, nos transmitió sus preocupaciones, que bueno, también surgen, nos comentó la vivencia del cuerpo en estos momentos, ¿no es cierto?, tan tristes que estuvimos en la provincia, de los incendios, y bueno, y como una continuidad de manera de evitar los posibles incendios en la época de emergencia, de riesgo de incendio, que en realidad se extiende, de acuerdo a lo que dice la ley provincial, hasta el 31 de diciembre, nos pareció tan oportuno, hacer algunas modificaciones a la norma que ya funcionaba aquí en la Municipalidad de Enquillo, que es del año 2000, pero que tenía algunos artículos que no estaban actualizados y que había que establecer o poner ojo para un mayor control, que tiene que ver, por un lado, bueno, establecer normas de seguridad en los locales que se van a donde se vende la pirotecnia, que por allí sucede que, hay que tener previsto los lugares, la manera en que se vende, la forma de manipulación que hace el comerciante de los mismos. A veces son improvisados, entonces le extendimos un tiempo de control al ejecutivo a través del área de comercio para que lo puedan hacer con mayor, con una extensión de tiempo mayor, porque antes se empezaba recién a inspeccionar el día 20 y por allí es tan extenso en nuestra ciudad que no daban abasto para llegar a todos los lugares donde se vende pirotecnia, y entonces poderles aconsejar la mejor manera de tener estos elementos, la mejor manera de proteger y de proteger a nuestros niños, y también de ver cuál es aquel elemento de pirotecnia que se puede vender. También se hizo una modificación al artículo en donde se establecían las multas, porque bueno, las multas estaban previstas en pesos, bastante desactualizado, entonces lo transformamos estas multas en la unidad económica municipal tiene una relación con el valor de la nafta. Básicamente esos fueron, digamos, los puntos que se tocaron en esta ordenanza, ¿no? Esas son acciones concretas del Ejecutivo. Nosotros lo que hemos previsto, la ordenanza establecía que recién el día 20 de cada 20 de diciembre se podía comenzar a inspeccionar los locales para empezar a vender. Nosotros adelantamos la fecha de inspección de los locales para establecer las normas de seguridad, pero la venta se mantiene en el mismo tiempo que estaba a partir del 20 de diciembre. Y después las cuestiones de acciones concretas que tienen que ver con, es un plan de seguridad humana que se lleva adelante desde aquí, desde el municipio, el área ejecutiva, que sí, que se hacen charlas y capacitación a todos los comerciantes para la manipulación, para poder detectar, digamos, las fallas en la mercadería, para ver qué mercadería se puede vender. Todo eso se hace desde el área de comercio. Lo que sucedía era que por allí te pedían, así aisladamente, habilitar alguna mesa o algún local sin las normas de seguridad. El espíritu del consejo, en su mayoría, acordó en que solamente se le iba a permitir a los comercios que ya están habilitados, no abrir comercios especiales para esos días, nada más. Cualquier venta, digamos, que puedan extender la venta de pirotecnia, porque obviamente pirotecnia no se puede vender, por lo menos en nuestros locales, en comercios, pero de todas maneras, esos van a ser cuestiones que los va a ir decidiendo el área de comercio. Supongamos que venga un carnicero que quiere vender, bueno, pero va a tener que ir el inspector y decirle, usted no puede vender, usted sí puede vender, ¿no? O sea, es algo que lo hace el área de comercio con las normas que ya tienen. Tienen como dos o tres o cuatro bocas de venta exclusiva, y bueno, en realidad el espíritu de todos los concejales era como que permitirle a los comercios que ya están habilitados, que pagan todo el año su contribución al municipio, que mantienen las normas de seguridad todo el año, que esos sean solamente los que puedan vender y ofrecer
producto, la declaración, había vencido, pero bueno, siempre el Consejo Deliberante como que expresa su opinión en realidad en relación a la a los distintos eventos y conmemoraciones de los feriados, y bueno, se expresó cada bloque en relación al día del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, de alguna manera adhiriendo a este cambio de designación de esta fecha y de alguna manera valorizando a los pueblos originarios de nuestro país. Digamos, la presencia del jefe del cuartel de bomberos aquí en nuestra comisión, donde él nos estuvo contando, ¿no es cierto?, de toda la situación vivida en la época de incendios. También, obviamente nos aclara algunas cuestiones que ya no dependen, ¿no es cierto?, de una normativa local, sino de una normativa provincial. Y creemos, y de alguna manera acordamos todos, que esto es una cuestión que se debe hacer paulatinamente y con una conciencia comunitaria. Por allí, siempre ha sido el espíritu, ¿no es cierto?, del Consejo Deliberante, no hacer impositiva estas cuestiones, que también forma parte de una tradición. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos, digamos, de disponer de pirotecnia para el día de las fiestas, pero debe ser una cuestión que se vaya trabajando, digamos, no cuando se pasó el riesgo, sino de irlo construyendo entre toda la comunidad. Por eso creímos que lo vamos a comenzar a trabajar desde el principio del año que viene, si llegamos a establecer esa normativa como una conciencia de la comunidad, con los comerciantes, con los vecinos, con las distintas instituciones, para realmente que sea algo instalado y no algo impositivo, algo que lo piensan todos los vecinos realmente y no que sea impuesto. Fundamentalmente porque también una prohibición así tan arbitraria, cuando en el resto de las comunidades, de las localidades vecinas, se pueda vender y tirar, nunca es bien receptada por todos los vecinos. Entonces pensamos que con una buena campaña, trabajando con los medios, con ustedes, con los medios de difusión, trabajando con las instituciones, trabajando con los niños, con los adultos, con todos quienes participan de nuestra comunidad, con los comerciantes, poder realmente concientizar y que sea una decisión de todos. Por eso pensamos que no era este el momento de establecer una prohibición, si a lo mejor controles, con multas, con la exigencia de qué mercadería se puede vender, y el año que viene ya comenzar con un trabajo desde principio de año. Estamos a muy poco tiempo y estas, por eso nos parecía que debíamos, más allá de que algunos querían más y otros menos prohibir, empezarlo a trabajar desde el año que viene.